809-226-3353 es nuestra línea. Angelita Villamán, la comunitaria, está con nosotros. Hola, saludos. Tony, ¿cómo estás? Bien. Bendición en este día. Abel Martínez ha encendido las líneas con su declaración, haciéndole el llamado a las autoridades de inmigración que cumplan con su deber. Yo lo apoyo. Porque hay un descontrol en este momento. Esto sí. Es un entra y sale, un entra y sale. Señor, eso es real, porque se ha invertido un dineral en lo que es el plan de regularización de inmigrantes ilegales. Entonces, los haitianos habilidosamente están clonando los carnets y tienen una mafia muy, muy bien organizada. Bueno, pero está bien que ellos lo hagan. Ahora, estúpidas nuestras autoridades que no llevan un control sobre eso. Que aparezcan tantos carnets con el mismo número. Que se supone que debiese haber un escáner cada vez que se le pida la identificación a cualquier ciudadano que porte ese carnet, inmediatamente salga con un número no legítimo, entonces dejar apresado a esa persona. Hay que ver la calidad del carnet que le están entregando a los migrantes. Lo vi muy bonito. Porque si no hay lector, pero es que tiene, para que el escáner funcione, tiene que haber por lo menos una función biométrica. Tiene que haber un código, claro. Tiene que haber algo que por lo menos sea legible ante una máquina. Pero lo más grave de todo esto... parece que sí, porque Abel Martínez tiene una máquina de esa y ha detectado muchos carnets de falsificados, que lo denunció hace meses. Ya. Hace mucho que denunció eso. Ahora vuelve a la carga. Y me gusta eso del alcalde Abel Martínez. El objetivo del plan de regularización era darle la oportunidad a aquellos extranjeros que ingresaron ilegalmente al país antes del 2011, así es, cuando se aprobó el reglamento vigente de migración, y a partir de ahí entonces comenzar a deportar masivamente a los que no tuvieron el favor de acogerse al plan. Ahora eso no se ha hecho. Y lo poco que se ha hecho es un vaivén, porque los llevan a la frontera y el haitiano, en vez de coger para su casa, vuelve para atrás en motoconcho. Sacan 5 y llegan 12. Esa es la realidad. ¿Usted quiere que le diga de lo que yo me enteré? ¿O sí? Es de a 500. Son 7 puestos, desde Dajabón hasta Navarrete. 7 puestos de chequeo. ¿De a 500 pesos? De a 500, 3.500. Y entonces el resto usted se lo paga al guagüero. Con menos de 5.000 pesos ya usted está en Santiago, después que lo han deportado. Sin problemas y buscando la forma de documentarse. Entonces, ¿a quién le creo? O sea, ¿migración está cumpliendo con su rol? ¿La guardia, mediáticamente, el CEFRON está cumpliendo con su rol? Medianamente. ¿O son cómplices de esto? No. Los superiores supuestamente no conocen ese manejo. Incluso tienen cámaras. Ah, no lo conocen el manejo. No, ellos no saben nada de eso. No conocen que hay una mafia de motoconchistas. No, eso es. Que están combinados con los guardias de los puestos de chequeo militares. Lo que pasa es que ellos tienen cámaras. Yo no sé en qué momento ellos dan los 500 pesos los puestos. Porque yo veo cámaras. No, porque en el caso de que el militar entra al vehículo, al generalmente un minibús, sí, de lo que cubre la línea de Dajabón hacia Santiago. Sí. La cámara no enfoca adentro. Obviamente el meneo está adentro. Obviamente que no. Oh, entiendo. Pero son los mismos haitianos que lo dicen, burlándose de nuestras autoridades. No, porque ellos, mira, a pesar de que son una raza con menos desarrollo que nosotros, son mucho más hábiles en lo sus de actuaciones. La raza, yo no tengo mucho en bueno, cuenta que tienen los un poquito menos de... No, no, pero no, han no tenido menos oportunidad. Claro. Es un Estado que los ha favorecido menos. Es lo que te digo, que y se de ahí supone, viene su necesidad. Sí, que se supone que ellos están un poquito más atrasados que nosotros. Pero cuando llegan a las universidades aquí son buenos estudiantes. Pero en esa sus es la habilidades... clase media de allá. Claro, en sus habilidades nos dan ventaja a nosotros, nos llevan ventaja. Porque ellos saben, mira, saben clonar sus carnets, saben viabilizar la forma de llegar aquí. O sea, la mafia es un conjunto colegiado entre los dominicanos y los haitianos. ¿Cómo es la cosa con Estados Unidos? Una persona llega ilegalmente a Estados Unidos,
Si no lo agarra nunca migración, bien. Ahora, está impedido de trabajar en trabajos formales. No porque tiene si no ningún tiene tipo el de ID, privilegio, no claro. Tiene accesos. Número uno. Número dos, si lo deportan, pierde el privilegio de visa para siempre. Número tres, si intenta regresar a territorio norteamericano, tiene 7 años de cárcel garantizados. Entonces, aquí hay gente que lo han deportado hasta 20 veces. Claro. Y están aquí. No, esos haitianos no, porque son a diario. Ellos hay gente que tiene con ellos negocios, porque se lo llevan. Yo conozco haitianos que trabajan ahí en talleres, que ellos saben mi lucha contra ese flagelo. Y me enseñan, desde que yo llego al taller a revisar mi vehículo, lo primero que saca la cartera y me dice, mire, yo tengo 2.500, que ese es mi clavo. Tú puedes llamar ahora mismo a migración. Sí. Ese es mi clavo para migración. Inmediatamente tú me llamas a la migración, la migra, y ya yo a Navarrete no llego. A Navarrete no llega. Para atrás. Y las veces que se lo han llevado y ha trascendido la frontera, se lo llevan hoy y a la mañana temprano llega a su trabajo. Yo no entiendo cómo tan rápido llega. Hay que tener cuenta el asunto de los prejuicios, la discriminación. Eso no debe ser jamás. Claro que no. Los que ya están regularizados, los que tienen su residencia legal en el país, hay que respetar ese estatus. Obviamente. Ahora, el plan de regularización terminó. Y si el plan terminó, entonces, ¿qué va a pasar con los que están ilegalmente residiendo en el país? No solo con haitianos, con venezolanos, con rusos, puertorriqueños, chinos, todo lo que hay. Distintas nacionalidades. Todas las nacionalidades que tenemos aquí, hasta cubanos. Entonces, hasta ahora lo que se ha hecho es un negocio. Imagínese usted si se deportan a diario entre 1.000, 1.500 extranjeros ilegales, de esos cuantos dan el clavo que usted menciona. No, diario. Ellos no salen de ahí. Incluso las parturientas le cobran un dinero desde allá. Uh-huh. Hacen tour. En las guaguas grandes hacen un tour para ella venir a dar a luz, a traer su producto para acá. Porque obviamente es una ventaja. En los hospitales de allá le cobran un dineral para dar a luz. Entonces aquí ella con 3.000 pesos, 3.500 pesos, incluyendo transporte y estadía en el hospital, están resueltos. En Haití no hay hospitales gratis. Allá tienen que pagar y sumas de dinero grandes. Un sistema con muchas deficiencias. No, deficiencias, ellos son negociantes. Entonces, allá a ellos les sale más barato venir a parir aquí. Uh-huh. Inmediatamente están en el territorio dominicano, buscan la manera de regularizar ese producto que tienen aquí nuevo, un nuevo ciudadano. Tienen que reconocérselo como dominicano, nacido en territorio dominicano, y ella, por ende, trata de regularizarse y ahí van creciendo. Y casi siempre que tuve una haitiana la ve embarazada. Yo estoy con el señor Martínez Bretón, el arzobispo, que ha dicho, primero hay que cumplir con la legalidad. Claro. Si usted no está legal en el país, entonces hay problemas. O sea, no puede ser que el Estado Dominicano, representado por autoridades de inmigración, en el ejército, interior, en policía, salud, todo, en interior ese y policía, bronce, la armada, se estén haciendo de la vista gorda en todo. Y que lejos de cumplir con el deber, lo que tengamos gente participando de las mafias que traen ilegales al país. Lamentablemente es así. Se hacen comandos integrados entre todas las instituciones. Y vemos que lamentablemente el flagelo continúa, no se buscan. Esos drones, no sé para qué son, porque imagínate esos drones que se están utilizando ahora. Esos drones los regaló Taiwán, ¿sí? Que deberían quitárselos. La embajada de Taiwán debió recoger esos drones y llevárselos. ¿Han servido para qué? Bueno, será para ver el desfile que se va por los montes, como tú dices. Para ello interceptarlo en un punto X, vamos nosotros a especular. No ni puedo siquiera, acusar, pero ahí para que tengan que pagar. Ustedes saben que vinieron para acá y tienen que pagar. Ni siquiera no se van para ahí gratis por el monte. El guacanejo que se están robando en la frontera. Ay, qué pena. En el sur. Sí, y sí, llevándoselo sí. Para producir aceites en y Haití. Y los perfumes que son muy exóticos, lo que fabrican con esa madera. No, o y que se está bueno, deforestando con esto. No, o sea, están que acabando, no deforestando, es están acabando. Es el peso acabando de una migración que claro, bastante daño genera por un lado, y aunque bueno, sin dejar de reconocer
el aporte de toda migración, porque claro, en el siglo XX tuvimos migración de libaneses, de japoneses, de españoles, de italianos, de judíos. Y esos latinoamericanos que están aquí todos hizo también. Mucho aporte al país, claro, a la educación, al deporte, a la cultura, a la literatura, en fin. Hay aspectos positivos en toda migración, sí, pero aquí estamos importando pobreza. Aquí estamos importando a gente desempleada cuando nosotros no tenemos empleos que nos sobran. Ahí iba, Tony, cuando tú mencionaste hace un momento que hay que respetar ya las personas que están legalizadas correctamente dentro de nuestra nación. Nosotros no nos oponemos a que ellos estén aquí. Lo que pasa es que tienen otro tipo de cultura, otro tipo de comportamiento y están haciendo daño, están agrediendo nuestro medio ambiente, están con otras costumbres diferentes, importando lo que son enfermedades catastróficas, contagiosas, enfermedades que han mutado después que esa migración está de manera desenfrenada aquí. Entonces, no solamente se trata de que estén regularizados, sino de la forma del comportamiento y el modo de vivir de esos nacionales que no están haciendo daño y que están agrediendo la salud del dominicano. Dígame, Angelita Villamán, si se resolvió lo del Hospital Juan 23, el tema de la inseguridad y la protesta de los médicos. Se está trabajando en eso, incluso hasta ayer había una huelga de enfermeras dentro del hospital. Se está trabajando y había huelga. Sí, pero que las enfermeras estaban protestando, Dios, porque necesitaban que nombramientos de algunas que están trabajando ya hace algún tiempo y que todavía la tarjeta no les sale. Tú te imaginas cuando tienen un tiempo trabajando y no cobran. Eso genera muchas incertidumbres. También se llevó un miembro de la Armada y se está trabajando prácticamente en ampliar con la policía y la Armada. O sea, hay un guardia en la seguridad ahora. Hay un guardia en emergencia. Son mejores los militares en eso, en cumplir con el deber. Incluso se habló ayer, porque estuve reunida con el doctor ayer, que le van a enviar 3 personas más de la Armada. O sea que vamos mejorando en el Juan 23 y estamos buscando las soluciones para todas esas problemáticas que tenemos ahí, porque la verdad que hay bastante ahí en el hospital. Ahora que usted habla de las tarjetas en el tema de salud pública, sí, en educación, atención al MINER, hay quejas de profesores que son contratados y que el dinero no les está llegando, que en este año han cobrado un cheque y vamos por el quinto mes. Conozco casos que tienen 2 años impartiendo docencia. Dígame usted. Y aún no han cobrado el primer cheque. Por ejemplo, la escuela René Clan de Guzmán, de Arroyo Hondo, el personal en su mayoría está trabajando de una manera honorífica porque hay deficiencia de nombramientos y se están auxiliando incluso de estudiantes de la Pucamaima para impartir la docencia, pero son personas que necesitan y que tienen los recursos, porque tienen sus gastos. Entonces, se le está pidiendo al Ministerio de Educación que nombre personal en los centros educativos, porque así no se funciona. Y hay una carpeta, una cartera de dinero con un 4% para la educación, que yo no entiendo en qué se está invirtiendo tanto dinero si hay tantas deficiencias en los centros educativos. Ahora quieren lanzar al ministro Navarro. ¿Para la presidencia? Lo quieren lanzar de allá arriba. ¿Oh, sí? No sabía esa, porque yo supe de Amarante Varela. Del palacio lo quieren lanzar. Amarante se va a lanzar él solo. Él solo el lunes. A Navarro parece que hay un grupo de la tendencia del presidente Medina. Esas son estrategias. Que lo quiere lanzar. Estrategias. Aprobar. Para recoger, a lanzar, para después recoger al final. Pero que renuncie inmediatamente del Ministerio de Educación. Ambos deben renunciar. Para que no se vaya a atentar contra los chelitos de... No, yo creo que la ley prevé que deben renunciar. Pregúntele a Amarante si él está en no eso. No sé, él se va a lanzar. Me dijeron que el lunes... Pero me imagino que él también irá a hacer su renuncia formal.
La policía en Santiago está en las calles con el programa de acción rápida, muchísimos policías con mascarillas y esas cosas, patrullando por las calles, pero parece que el Cerro de Papatín no está en el mapa del patrullaje. Bueno, pero no es centro ahí histórico. Ahí eso es tiro y tiro, tiro y tiro. Y muertos y heridos y a cada rato. Esos son pugnas de bandas enfrentadas por los negocios que tienen. Entonces no hay. ¿Y quién cuida esos negocios? Bueno, ¿quién le garantiza seguridad? Eso es tierra de nadie. ¿Quién hace intocables esos que controlan los puntos? Tierra de nadie. O sea que las autoridades son los responsables para frenar eso. Hay que tener mano dura, parece que se le va de las manos. No sé quién está comandando ahí en Bellavista, pero yo debe de tener. Porque ahí estaba el comandante Páez, pero ya lo pensionaron. No sé quién está ahí ahora, pero debe accionar con más contundencia, general Acosta Castellano. Métale mano fuerte a eso, porque yo estuve anoche en una actividad en el bloque de Junta de Vecinos de la zona este. Está callado Acosta Castellano. Y Acosta Castellano. No lo dejan hablar. Parece que lo tienen frenado. Pero que actúe. Pero que actúe, porque le tienen las manos agarradas. Gracias, Angelita Villamán. Gracias a ti. La comunitaria. Usted la verá en una boleta de esas. No, después encuentro enemigo, no. Sigan con la programación de Luna TV. Continuamos esta cobertura. Nos encontramos en un peor. Seguimos en curar.